De noticias de Chacara Televisión de una manera diferente, porque saben ustedes que en instantes nada más comienza en el Salón Dorado de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires una conferencia de prensa que fue citada por el propio titular de la cartera de gobierno. Estamos hablando de Carlos Bianco, quien estará acompañado por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario. Me indican que comienza en este momento la conferencia de prensa en vivo. Nos vamos a la gobernación bonaerense. El señor ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, y el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por estar hoy lunes tempranito y con mucho frío aquí en la Casa de Gobierno. Bueno, como todos los lunes, esta conferencia de prensa, como venimos haciendo, en primer lugar, repasar un poco cuál ha sido la agenda del gobernador la semana pasada y la que tiene prevista para esta semana. La semana pasada el gobernador estuvo en varias localidades del interior haciendo varias inauguraciones en Bolívar, en un marco en donde hubo una semana con un fuerte faltante de gas en toda la Argentina por la falta de previsión. Y por la desidia del Gobierno Nacional, nosotros por nuestra parte hemos inaugurado un gasoducto que le va a permitir por primera vez en la localidad de Pirovano, en el municipio de Bolívar, poder acceder al gas natural de red a unos 1.600 vecinos. También en esa localidad, en Pirovano, se estuvieron visitando las obras de repavimentación de la entrada que tiene por la ruta 65. También se inauguraron tres centros de atención primaria para la salud en tres distritos distintos, en General Lavalle, en Tordillo y en Saladillo. De esa forma hemos llegado a la inauguración desde el comienzo de la anterior gestión del gobernador Kicillof de 162 centros de atención primaria de la salud, que quiero decir muy brevemente que no se tratan de salitas, sino que se tratan, como nosotros lo llamamos, de mini hospitales, que tienen más de 6 consultorios y que han llevado a distintos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires especialidades que hasta este momento los vecinos y las vecinas no podían acceder. También en todos esos distritos, con una práctica que viene llevando adelante el gobernador a modo de denuncia, se han recorrido todas las obras que están paradas por parte del Gobierno Nacional, puntualmente en General Lavalle. Bueno, hay un centro de desarrollo infantil que se encuentra parado, a pesar de que tiene un avance de obra del orden del 87%, y vamos a solicitarle también al Gobierno Nacional que nos traspase la jurisdicción, que nos traspase la obra para poder terminarlo. En Tordillo también el gobernador estuvo recorriendo 30 viviendas que se encuentran paradas. Son viviendas que se iniciaron en mayo de 2023 y que en enero, con un avance del 70%, se dejaron totalmente abandonadas. Todo esto en el marco de unas 1.000 obras que ha dejado abandonadas el Gobierno Nacional, a las que después me voy a referir, en la provincia de Buenos Aires. Para esta semana tiene varias actividades previstas el gobernador. Aquí en La Plata va a participar de una entrega de equipamiento en el Hospital Internacional General de Agudos San Martín. También el gobernador va a estar en Moreno, en donde va a reinaugurar el Museo Molina Campos, que estaba en un estado de deterioro importante y se lo ha renovado por completo. También el gobernador va a participar de la asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de aquí de La Plata. Recientemente ha habido elecciones y hoy, en esta semana van a asumir las nuevas autoridades. Y en este mismo salón, dentro de un rato, también va a participar del lanzamiento de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. Eso respecto de las actividades que ya tiene previstas. Seguramente se sumarán algunas a lo largo de la semana el gobernador. En segundo lugar, y como parte principal de mi presentación, bueno, ustedes ahí están viendo en pantalla, queríamos hacer una actualización, un repaso de las deudas que tiene el Gobierno Nacional, los reclamos que le estamos haciendo al Gobierno Nacional, en lo que nosotros consideramos se está llevando adelante por parte del gobierno de Milei, que es un plan deliberado, un plan sistemático de asfixia financiera
y económica sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esto no es un problema ni con el gobernador, ni con el gabinete, ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando repasemos punto por punto, vamos a observar que se tratan de distintos recortes, distintos ajustes, abandono de obras, eliminación de transferencias no automáticas que recibía la provincia de Buenos Aires con el objetivo de equiparar mínimamente la desigual e inequitativa coparticipación que recibe la provincia. Así que nosotros queríamos poner esto en valor y solicitarle al presidente, solicitarle al gobierno nacional que deje de lado este plan sistemático y deliberado, como decíamos, y le devuelva los fondos que le corresponden a los bonaerenses. Repito, no es un problema con el gobernador ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, son fondos que necesitan los bonaerenses para poder tener mejor acceso a la salud, a la educación, para mayor generación de empleo, para generación de obras públicas totalmente necesarias y estratégicas para la provincia de Buenos Aires. Sí, hay un viento. No pasa esto. ¿Dónde? A ver. Un responsable técnico. ¿Las flechitas? Ok. Yo le daba el enter. Eran las flechitas. Bueno, primer punto. Las deudas directas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Ahí hemos puesto las principales, al final vamos a hacer una sumatoria de todos esos valores. Fíjense que son todos valores que están en millones de pesos. Eso no es 716 mil pesos, sino que son 716 millones de pesos el primer renglón, que son las transferencias que le está debiendo ANSES a la Caja Provincial. Recuerden que hubo muchas provincias que se incorporaron al esquema jubilatorio de ANSES, pero otras provincias mantuvieron la caja y en ese marco se decidió, el Gobierno Nacional en su momento decidió compensar a esas provincias. Hoy se le están debiendo a la provincia de Buenos Aires 716 mil millones de pesos en ese sentido. Después, las compensaciones que están previstas en el consenso fiscal que se firmó en 2017, son 213 mil millones de pesos que se le están debiendo a la provincia, un fondo que venía entregando el gobierno anterior a la provincia de Buenos Aires y que nosotros destinábamos en su parte mayoritaria al pago de salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires y a la compra de equipamientos, el fondo de fortalecimiento fiscal, el llamado FOFOFI, 107 mil millones de pesos que nos han dejado de pagar. Después, otros convenios de asistencia financiera con el Gobierno Nacional por 76 mil millones de pesos. El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que eran recursos que enviaba el Gobierno Nacional y que iban directo al bolsillo de los docentes, de las docentes, de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, 74 mil millones. 800 millones de pesos nos han dejado de enviar. Después, otros fondos comprometidos por el Gobierno Nacional en materia de salud para la compra de equipamiento de diagnóstico por imágenes. Esto nos lo ha pasado el Ministerio de Salud, 30.158 millones de pesos. También nos deben por la energía que generan las centrales provinciales. Las centrales de la costa generan energía que la inyectan al sistema integrado. Nos deben 15.000 millones de pesos, también el fondo que estaba previsto para fortalecer la infraestructura portuaria de los 9 puertos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires, por un monto de 10.000 millones de pesos. En materia de transporte, también el fondo de compensación del transporte del interior de la provincia de Buenos Aires, que recibían nuestros municipios y que permitía subsidiar y mantener un boleto a valores razonables. Esto se hacía 50% de ese fondo lo pagaba la provincia, 50% lo pagaba Nación. Bueno, nosotros, la provincia de Buenos Aires, sigue pagándole a las empresas de transporte del interior la parte que le corresponde. Obviamente, el Gobierno Nacional ha decidido dejar de pagar. Esos son fondos por más de 10.000 millones de pesos. Después, programas en materia de educación. Como ustedes saben, desde la gestión anterior nosotros habíamos avanzado con muchas escuelas, con muchos colegios
de la provincia de Buenos Aires en establecer jornada completa o la llamada quinta hora, con la que veníamos avanzando. Bueno, el Gobierno Nacional ha decidido dejar de pasarnos los recursos por casi 6.000 millones de pesos, después fondos que no han enviado y dosis adeudadas para la compra de distintos tipos de vacunas, ahí las tienen reseñadas, por casi 3.000 millones de pesos, después otros programas de salud en donde tenemos un faltante de medicamentos desde febrero de 2023, que era un compromiso del Gobierno Nacional en materia de maternidad y salud perinatal, por 2.300 millones de pesos, y después, por último, el último renglón, también programas que tienen que ver con la gestión educativa y la mejora de la calidad de la educación. Muchas veces desde el Gobierno Nacional se llenan la boca diciendo que tenemos problemas en la educación. Bueno, justamente había programas que tenían como objetivo mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires, nos han cortado los fondos por 2.300 millones y después otros fondos que son, repito, deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, otros fondos menores por 3.600 millones de pesos. Aclaro que todos estos fondos y todos los que se encuentran en el rubro otros, los vamos a colgar junto con la gacetilla, discriminados uno por uno, para que todos los periodistas tengan la información totalmente detallada con cada uno de los renglones que nos ha cortado el Gobierno Nacional. En segundo lugar, las obras públicas comprometidas que tenía el Gobierno Nacional de ejecución propia, de ejecución con las provincias, de ejecución con los municipios, en materia de vivienda, en materia de infraestructuras de todo tipo y especie. Vuelvo atrás solamente para señalar que de deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires son 1,27 billones con B larga. Cuando uno hace la sumatoria de esas deudas son 1,27 billones, es decir, millones de millones de pesos. No pusimos todos los ceros porque nadie entendería nada, ¿sí? Serían 12 ceros y nadie entendería mucho, pero son billones de pesos. Esa es la magnitud del recorte en materia de deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Pasamos nuevamente al tema de las obras públicas. En primer renglón, 180 obras públicas que estaban siendo ejecutadas directamente por el Gobierno Nacional y que han quedado completamente abandonadas a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Ahí son 2.354.000 millones, es decir, 2,35 billones, de nuevo, con B larga. Lo que pasa es que son montos muy, muy grandes los recortes que ha recibido y la desidia con la que nos están tratando en la provincia de Buenos Aires. Son 2,35 billones de pesos el monto de esas 180 obras que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional. Después del programa Procrear, estaban en marcha 105 convenios para la construcción de más de 6.500 casas en 28 municipios. Eso es un billón de pesos en materia de obras de viviendas que se han abandonado y obras totalmente, viviendas totalmente necesarias para la provincia de Buenos Aires. Después, convenios que había hecho la Nación directamente para la obra pública con municipios. Nación financiaba, los municipios ejecutaban, eran 755 obras por 400 mil millones de pesos, el impacto que ha tenido eso en la provincia de Buenos Aires. Luego también en materia de vivienda, el programa Casa Propia y el programa Reconstruir, se estaban construyendo 9.725 viviendas en 52 municipios, también han sido abandonadas. Esas son obras que a valores actuales son casi 240 mil millones de pesos. Después, convenios entre la Nación y la provincia para la ejecución por parte de la provincia con financiamiento nacional de 128 obras por 225 mil millones de pesos. Después también estaba previsto, estaba acordado, estaba conveniado con el Gobierno Nacional el envío de fondos para el saneamiento de 5 grandes basurales que hay en el interior de la provincia de Buenos Aires y su reconversión hacia rellenos sanitarios, en General Alvarado, en Chascomús, en General Madariaga, en Torquís y en Villarino. Esto además es con un financiamiento internacional, o sea que no eran fondos que ponía el Gobierno Nacional, sino que eran fondos internacionales que también nos han pisado por un valor de 60 mil millones de pesos. Después, en materia de infraestructura para educación, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal venían construyendo escuelas de manera tripartita, o sea que los tres niveles ponían recursos. Bueno, obviamente Nación ha recortado esos recursos, son 42 mil
millones de pesos. También en materia de infraestructura escolar había 40 obras que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional, que las dejó abandonadas, que las dejó paradas, neutralizadas, como se suele decir técnicamente, por más de 28.000 millones de pesos. Los convenios que tenía Nación para obras de infraestructura en universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires eran 30 obras que ha abandonado el Gobierno Nacional por 27.000 millones de pesos. El gobernador ha dado la instrucción al ministro Cautopodis que de a poco vayamos nosotros tomando esas obras y llevándolas adelante en las universidades nacionales, porque si bien la jurisdicción de las universidades obviamente es nacional, en esas universidades estudian pibes, pibas, bonaerenses, así que para nosotros es clave y vital continuar con esas obras en las universidades. Después, también obras que se estaban llevando adelante en el Hospital Presidente Néstor Kirchner, en el Hospital El Cruce, por casi 21.000 millones, y también el plan de infraestructura penitenciaria más grande de la historia que habíamos lanzado, del cual se han ejecutado ya más de 2/3 de las plazas que estaban previstas, 12.000 plazas estaban previstas, ya hemos ejecutado más de 2/3, pero se venían ejecutando el resto, en parte con fondos nacionales, un 80% financiaba el Gobierno Nacional, un 20% financiaba el Gobierno Provincial, también nos han quitado esos 15.000 millones y otras obras públicas menores, pero que suman en total 47.000 millones. En total, el impacto en el parate de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, de los recortes en materia de obra pública del presupuesto nacional, son 4,46 billones, repito, con B larga, de pesos en esa materia, que se suman a los 1,27 billones de pesos de deudas de distintos programas del Gobierno Nacional. Tercer punto, deudas que tienen que ver con la discontinuidad y los retrasos de programas nacionales que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires rápidamente, programa FINES, que es para la terminalidad de los estudios secundarios, 13.500 millones de pesos que nos adeudan, programa SUMAR en materia de salud, que es darle cobertura a aquellos que no tienen una obra social, era además financiamiento internacional, no eran fondos del Tesoro Nacional, sino que eran fondos internacionales que se ejecutaban. Estamos teniendo una deuda de 4.700 millones de pesos, también una deuda que tiene que ver con los trasplantes que se hacen en la provincia de Buenos Aires a través del CUCAIBA, 1.600 millones de pesos, deuda en medicamentos para tratamientos antirretrovirales de personas con HIV por más de 1.100 millones de pesos, deudas con el programa Potenciar Trabajo por más de 1.000 millones de pesos, deudas del programa Incluir Salud, que atiende a aquellas personas que tienen pensiones no contributivas y no pueden acceder al sistema de salud, por 910 millones de pesos. Deudas que tienen que ver con las obras que se estaban llevando en los clubes de barrio, en el marco del programa Clubes a la Obra, y que son refacciones y obras menores en clubes, 629 millones de pesos. Obras en polideportivos que estaban previstas por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con financiamiento nacional, 440 millones de pesos. También en materia de gestión educativa y calidad educativa, 395 millones de pesos. Y otros programas culturales por 300 millones de pesos. Y otros programas menores de menos de 300 millones de pesos, que en total suman 2.000 millones de pesos. En total, la deuda estimada por la discontinuidad de programas nacionales es del orden de los 26.777 millones de pesos. Por último, otros reclamos que le estamos haciendo al Gobierno Nacional y que tienen que ver con la obligación que tiene el Gobierno Nacional de asistir a la provincia de Buenos Aires. Bueno, después va a hablar Andrés, el ministro Roque, de los aportes que venía haciendo el Gobierno Nacional hasta el periodo pasado para los programas del Servicio Alimentario Escolar y el programa MESA. Nos han dejado de girar 33.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que estaba previsto. También hemos solicitado asistencia para comedores del orden de los 30.000 millones de pesos. No nos han enviado nada. La asistencia que le solicitamos en el marco de la emergencia que tuvimos por los temporales, primero en la zona de Bahía Blanca, pero otros lugares de la provincia, y luego por otros temporales, le hemos solicitado asistencia por emergencia climática de más de 10.000 millones de pesos. No han enviado absolutamente nada. Ustedes recordarán aquella primera visita del presidente en diciembre a Bahía Blanca, en el medio de la tragedia, en donde dijo que estaba muy confiado de que nos íbamos a arreglar con lo que teníamos. Ese es el tono del presidente hacia las
necesidades de los bonaerenses y después, bueno, algunos programas menores como aportes de Nación para asistencia alimentaria de celíacos que se venían enviando por 264 millones de pesos. Esos reclamos constituyen en total unos 73.500 millones de pesos, pero el número es este. Cuando uno suma todos esos rubros, todos esos montos, todas esas deudas, todos esos impactos por el paro de las obras y de la eliminación de programas nacionales, la deuda total que tiene el gobierno hoy con la provincia de Buenos Aires a montos actualizados a abril de 2024 son 5,8 billones de pesos. Es casi imposible hasta escribirlo. 5,8 billones de pesos con los que se nos está castigando a los bonaerenses. Repito, es un programa, un plan sistemático y deliberado que está llevando adelante el gobierno nacional para asfixiar económica y financieramente a la provincia. Lo único que le pedimos al gobierno nacional es que revea su posición. Los bonaerenses necesitan esos recursos. Repito, hemos visto, hemos repasado que había obra pública, había obras en materia de salud, de educación, de cultura, de creación de empleo. Estamos en una situación muy, muy complicada en términos económicos. Ha caído muchísimo la recaudación, más allá de alguna mejora puntual que tiene que ver con las ganancias extraordinarias que han tenido algunas empresas que tenían activos en dólares como consecuencia de la devaluación. Nos está cayendo la recaudación provincial, obviamente, porque la actividad económica ha mermado. Son todos recursos, repito, que necesita la provincia de Buenos Aires y que nosotros estamos reclamando legítimamente al gobierno nacional. Así que, por mi parte, concluyo con este número, que es lo suficientemente elocuente para dar cuenta de la magnitud del ajuste de los recortes que se están llevando adelante por parte del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor... Lo pronuncio nuevamente, billones con B larga, 800.000 es la deuda, siempre en pesos, que mantiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. Es lo que acaba de puntualizar Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Repito, 5.8 billones es la deuda que acaba de detallar, que vimos en directo a través de Chacra Televisión. Hacemos una pausa muy breve. Cuando regresemos, retomamos esta edición de noticias. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar. ¡Oh! ¡Qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024. De fierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio, Armstrong, Santa Fe. Filigrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Filigrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Mega, líder global en tecnología de secado de granos, presenta su completa solución en energías renovables para pymes. Proyección, instalación y mantenimiento de parques fotovoltaicos para empresas que buscan optimizar costos de energía y reducir su huella de carbono. Fuente propia de energía, independencia de las tarifas, rápida instalación, financiamiento disponible, amortización en poco tiempo. Mega. Lleva tu pyme hacia un futuro más sustentable. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo.
Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Agrale, una marca con más de 60 años de historia, presenta su línea de tractores de producción nacional. Unidades desde 215 a 75 CV de potencia. Fuertes, versátiles, confiables y con bajo costo de mantenimiento. Agrale, siempre a tu lado, de sol a sol. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Y estos también son títulos importantes en esta jornada. Mira, Claudia Sheinbaum ganó por amplio margen, convirtiéndose en la primera mujer presidente en la historia de México. Será la primera vez en la historia mexicana que una mujer estará al frente del Ejecutivo Nacional. Accederá el próximo 1 de octubre a la presidencia de ese país, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Si al 2024 los exportadores de carne no trajeron los mejores precios de China, pero la presencia del IPCBA fue exitosa. Desde allí señalaron que los precios siguen estables y sin perspectivas de mejora. La carne GrainFit asoma como una oportunidad. Argentina tendría ventaja competitiva frente a Australia y Estados Unidos. La cebada inició la siembra 24-25, según el último panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hasta el momento se implantó el 3,5% de la superficie de cebada proyectada, que para este ciclo sería de 1.300.000 hectáreas. Pronóstico climático para las próximas horas que nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional. 5 grados la temperatura por la mañana, algo nublado, fresco. Volvió a instalarse el frío en el centro del país. A la tarde 13 grados la máxima, algo nublado. Y a la noche parcialmente nublado, 9 grados la temperatura prevista. Veamos para los próximos días. ¿Qué es lo que espera el Servicio Meteorológico Nacional? Para este martes sigue el frío, parcialmente nublado, 8 la mínima, 14 la máxima. Para el miércoles, mayormente nublado, 12 grados la mínima, 16 la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 21 la máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional. Ampliamos el primero de los títulos que tiene características internacionales porque hubo elecciones en México y allí Claudia Sheinbaum ganó por amplio margen y se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de México. Asumirá su mandato el próximo 1 de octubre, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador. La alianza ganadora, Sigamos Haciendo Historia, que incluye a Morena del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, no solo venció en la carrera presidencial, sino que también reforzó sus mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. Recordemos que estos votos obtenidos implican una suerte de instrucción popular a la nueva presidente que se basa en sus promesas: el combate contra la violencia protagonizada por los cárteles de la droga, la mejora de la economía que supere el déficit fiscal
y la baja inversión directa extranjera, la necesidad de resolver la crisis causada por la migración indocumentada y la decisión política de remozar los vínculos bilaterales con Estados Unidos. Volvemos a la conferencia de prensa que se está ofreciendo en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense. Tiene la palabra ahora el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En primer lugar, creo que vale la pena poner un poco en contexto lo que se está mencionando hasta ahora, lo que han señalado los ministros Bianco y el ministro Larroque, en particular vinculado al tema de la alimentación. Desde noviembre del año pasado a la fecha, a abril de este año, para ser más claros, el salario promedio registrado de los trabajadores cayó un 14,9%. Para ponerlo de manera clara y categórica, eso significa en definitiva que el trabajador registrado promedio dejó de percibir 2 sueldos al año. Es decir que, para ponerlo también de manera clara, es como si en marzo y en septiembre no recibieran su sueldo y tuvieran de alguna manera que estirarlo en función de esta pérdida de ingresos. Pero esta es una pérdida de ingresos promedio. Y lo que sabemos habitualmente es que cuando hablamos de estos promedios tiende a ser todavía más grave en los sectores medios y en los sectores bajos, porque aquel que tiene que ajustar sus gastos en función de estos menores ingresos seguramente que también deja de contratar, por ejemplo, a personal que le dependía, que a veces cuida a los chicos, hace distintas tareas. Por lo tanto, seguramente, y eso es lo que a veces le cuestan a las estadísticas oficiales, la pérdida de ingresos de los sectores más vulnerables es todavía mayor. Esto, por supuesto, que repercute en una caída muy considerable en el consumo, de manera generalizada, en el consumo, por supuesto, de textiles, de otro tipo de productos, pero también en el consumo de alimentos. Y eso sí, nosotros lo tenemos y lo vemos reflejado con datos que son realmente alarmantes, porque de noviembre del año pasado a abril de este año, el consumo de carne bovina cayó 17,9%. El consumo de carne aviar, de carne de pollo, cayó 15,6%. Y el consumo de leche fresca cayó 13,7%. Y acá vale la pena volver a enfatizar que cuando hablamos del 13,7% de caída del consumo de leche fresca, estamos hablando siempre de valores promedio. Entonces, si consideramos lo que señalaba antes con respecto a la pérdida de los ingresos, sabemos que esto no significa que en cada hogar el consumo se haya visto reducido en un 13,7%, sino que hay sectores, distintos hogares, distintas familias que han visto reducido su consumo tan fundamental como el de la leche fresca en valores todavía mayor. Por eso creo que lo que señalaba recién el ministro Larroque es fundamental en cuanto a la asistencia que se viene brindando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia alimentaria y por supuesto también que cobra todavía mayor relevancia lo que estamos observando a nivel nacional de la falta de entrega de alimentos por parte del ministerio que dirige la ministra Petovelo. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, por supuesto que tenemos las líneas de que señalaba recién el ministro Larroque, tenemos también un programa que ha venido creciendo de manera muy significativa, que es el programa de mercados bonaerenses, con presencia hoy en más de 117 municipios, que lo que hace es acercar productores con consumidores. A través de distintas ferias, llevamos más de 20.000 ferias en toda la provincia de Buenos Aires, pero también a través de mercados fijos. Hoy estamos presentes en 5 mercados fijos. Lo que logramos es acortar la cadena de comercialización y con eso que los productores reciban un mejor precio y que los consumidores puedan pagar un menor precio al acortar esa cadena de comercialización. En promedio nosotros estamos observando precios que van entre un 20 y un 25% menores a los precios
precios que se comercializan en las cadenas tradicionales. Sobre ese menor precio, producto del acortamiento de la cadena, se suma la política de cuenta DNI, que es una política que tiene efectos también muy importantes, que no solo aplica a mercados bonaerenses, que aplica a los comercios en general, y que tienen, a partir de esta iniciativa del Banco Provincia, un impacto muy fuerte. Hoy, en el marco de esas tareas, de esos programas, nosotros seguimos avanzando con el programa de mercados bonaerenses. Pronto vamos a tener también nuevas inauguraciones de mercados fijos, pero hoy queremos señalar algunos programas que hemos definido y que de hecho están ya sus resoluciones publicadas en el boletín oficial, que tiene también la perspectiva de fortalecer la producción. Lo otro que ocurre cuando cae la demanda es que, por supuesto, que eso tiene un impacto muy negativo sobre el conjunto de la producción y sobre todo sobre aquellos productores pymes, sobre aquellos productores cooperativas, sobre aquellos productores de menor escala. Nosotros estamos presentando en esta conferencia, en primer lugar, un programa provincial de huertas urbanas bonaerenses. Es un programa cuya resolución ya ha sido publicada en el boletín oficial, es la resolución 150 del año 2024 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que tiene por objetivo, en primer lugar, la capacitación en la producción de huertas, pero fundamentalmente la producción de alimentos frescos, vegetales fundamentalmente, en huertas comunitarias y huertas familiares. El programa consta, por supuesto, de la capacitación, también de la entrega de insumos, y en definitiva es una herramienta para el fomento a la producción local de alimentos frescos, fundamentalmente para el autoconsumo. Este programa de huertas urbanas, que como dije, ya su resolución está publicada en el boletín oficial, va a estar construido a partir de la interacción con distintos organismos y distintas instituciones. Por eso estamos invitando a todos los municipios a que adhieran a este programa. También estamos invitando a las universidades, a las distintas instituciones de ciencia y de tecnología, con el objetivo de fortalecer un entramado productivo que tiene muchísimo impacto, que tiene muchísimo potencial en la producción de alimentos frescos, sabiendo también que cuando las condiciones de acceso a la alimentación se deterioran, uno de los puntos más complicados de abastecer, de abordar, es precisamente el consumo de frutas, de verduras, por parte de las familias de menores ingresos. Por este programa, que busca generar un conjunto muy amplio de huertas comunitarias y familiares en toda la provincia de Buenos Aires, tiene esta especial condición en cuanto al momento en el cual se está implementando. También lo tenemos que decir, estamos sacando este programa, desarrollando este programa, en un momento donde el Gobierno Nacional está desfinanciando el programa Pro Huerta del INTA, que ha tenido también muchísimo impacto. Nosotros tomamos la experiencia, el aprendizaje de esos programas, por supuesto, para plantear este programa con un enorme potencial en la provincia de Buenos Aires. En segunda instancia, queremos también difundir el conjunto de líneas de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario que venimos desarrollando a valor producto. Y acá vale la pena señalar, por supuesto, que la entidad fundamental, la entidad insignia en cuanto al financiamiento al sector productivo es el Banco Provincia. Nosotros, en función de eso, venimos desarrollando y tenemos activas un conjunto de líneas, tanto del Banco Provincia como otras en convenios entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia. Pero además de eso, en muchos casos para las producciones que tienen tal vez menor escala, es necesario otro tipo de financiamiento, donde en esos casos los abordamos directamente desde el Ministerio y que tienen que ver con el financiamiento a valor producto. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que a determinadas producciones,
para fomentar esas producciones, el financiamiento se lo entrega en relación al valor del producto que produce. Para ponerlo de manera muy clara, financiamos la producción tambera con una referencia en el valor leche. Entonces, aquel tambero que toma un crédito, en realidad lo que se le asigna es una cantidad de litros de leche a pagar, que oportunamente irá pagando en función de las distintas líneas de financiamiento. Esto lo que logra hacer es despejar una de las variables de incógnita, una de las variables de incertidumbre, que es el precio del producto, y por lo tanto es una línea que en todos sus rubros está teniendo muchísimo éxito. De hecho, para la producción tambera ha sido una línea muy utilizada el año pasado en función de la sequía. Acá lo que estamos presentando es que, en primer lugar, siguen vigentes estas líneas tanto para la producción apícola, tambera, de porcinos, de carne bovina, con los condicionantes de ser para el impulso a pasturas en el sudoeste o para el plan de prevención de venerias, y estamos agregando a la producción ovina en el día de la fecha, que vamos a estar también presentando pronto en la mesa ovina. Es decir, con un conjunto de producciones que tienen también una fuerte incidencia en el mercado interno. Cabe señalar que muchas de estas producciones están viendo que su demanda se ve reducida, por lo tanto tienen un efecto tenaza, porque por un lado se les incrementan los costos y por otro lado se les reduce la demanda. Nosotros estamos contribuyendo a la producción a través de estas líneas de financiamiento específicas. Una tercera línea de trabajo que estamos presentando hoy es la convocatoria que está abierta para el financiamiento de pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, conocidas como PUPAS. Esta línea es una convocatoria a proyectos de inversión, donde la resolución también ha sido publicada en el boletín oficial recientemente. Está abierta la inscripción hasta el 16 de junio y lo que busca es fomentar, impulsar el agregado de valor fundamentalmente concebido como la producción de alimentos. Nosotros en la producción agropecuaria tenemos siempre el desafío de no dejar que la producción sea solo la producción primaria, sino que haya una industrialización, que haya una producción de alimentos. Entonces estamos fomentando esa producción de alimentos a pequeña escala en los distintos distritos. Esta línea de trabajo ha permitido que tengamos hoy en la provincia unas 800 establecimientos PUPAS en proceso de habilitación o habilitados, que marca sin ninguna duda una tendencia muy importante. Acá estamos generando una producción de alimentos local, de alimentos a pequeña escala, estamos generando oportunidades de trabajo e impulsando la producción. Y finalmente, estamos presentando el plan de incentivo a la actividad forestal, que se complementa con la producción agropecuaria. En este caso, queremos señalar que estamos lanzando este plan que impulsa la actividad en complementación con el conjunto de las producciones agropecuarias. Este plan específico tiene que ver con la producción en la ruralidad, por eso combinamos la producción ganadera con la producción forestal, pero también la generación de cortinas forestales para las distintas producciones. Esta línea la estamos abriendo en el día de la fecha, está abierta la inscripción, simplemente para la entrega de ejemplares, pero también para el acompañamiento técnico y las capacitaciones. Lo que quiero destacar de este programa y de esta nueva convocatoria es que también, por supuesto, se condice con una mirada de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de continuar con los programas vigentes, incluso en un contexto tan difícil. Precisamente este programa lo que está mostrando es un esfuerzo del gobierno provincial por seguir impulsando la producción, por seguir impulsando el empleo y la mejora de productividad de manera sustentable en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos mostrando con esa continuidad esta guía de nuestro gobernador Axel Kicillof. Así que simplemente presentar con eso estos cuatro líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Agrario, que volvemos a decir,
son todas líneas vigentes, por lo tanto invitamos desde ya a productores, pero también a los distintos municipios a sumarse a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. A ver, ahí está. Solamente para dar cuenta de la magnitud de los impactos y la ayuda de la cuenta DNI sobre la compra de alimentos, que es algo que el ministro... Escuchamos entonces a los funcionarios de la cartera de gobierno, de desarrollo de ambiente, así como también agropecuario, con el detalle pormenorizado de cuál es, según señalaron, la deuda que el gobierno nacional tendría con el gobierno de la provincia y el análisis de cada uno de los segmentos, programas, ministerios y secretarías y subsecretarías que no estarían recibiendo ese dinero que, según señalan, por coparticipación le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Pero nos vamos ahora con una de las entrevistas previstas para esta edición de noticias que fue naturalmente diferente porque queríamos llegar a ustedes con la información al instante. En este caso se trata de lo que ocurrió en la Cial China, una suerte de corolario porque te lo fuimos mostrando día a día, donde hubo una intensa campaña de promoción a través del IPCBA de la carne argentina. Hola, mi nombre es Andrea, yo soy de Argentina, pero vivo en China ya hace más de 10 años. Vine por un intercambio de 6 meses y 10 años después sigo acá en China y me dedico a hacer marketing digital y desarrollo de mercado entre China y Latinoamérica, específicamente con Argentina. Desde hace 4 años trabajo en The Giant, que junto con Puken en Argentina llevamos adelante la campaña de promoción de la carne argentina en China. Es una campaña que se centra en lo que es el marketing digital, la apertura de las redes sociales en China y hacemos campañas de difusión tanto online como offline, como en el caso de Cial aquí en Shanghai, donde reflejamos todo el trabajo que se hace on-site luego a las redes sociales chinas. Hacemos campañas de promoción en todas las redes chinas, hacemos eventos de degustación, también colaboramos con restaurantes, con plataformas de venta de e-commerce, donde hay presencia de carne argentina, y colaboramos con influencers, con cocineros muy conocidos aquí en China, quienes preparan recetas usando la carne argentina. Y luego nosotros compartimos tanto el conocimiento como las promociones en las redes sociales chinas para llegar al consumidor final, que es el objetivo que tenemos con la promoción de la carne argentina. Estamos apuntando a un segmento joven, el cual tiene muchísimo interés por la comida saludable, resaltando justamente la calidad de la carne argentina y llegando a un segmento de la población en China, el cual tiene mucho interés por lo que son los cortes premium y sobre todo por la comida saludable y buscar la trazabilidad de los alimentos. Y es por eso que hacemos un camino de descubrimiento con la carne argentina, donde el consumidor chino puede llegar a saber de dónde viene el alimento, aprenderlo a cocinar y también darle los aspectos de la comida china con el valor agregado de que sea carne argentina. En cuanto a lo que son las estrategias de marketing para el consumidor chino, es sumamente importante conocer el perfil de este consumidor, que es completamente distinto al consumidor argentino. El consumidor chino consume tanto la información como el producto de una forma muy distinta. Se interesa muchísimo por qué hay detrás de ese producto, en este caso, en el caso de Argentina, el país de origen, la trazabilidad. Tiene muchísimo interés por saber justamente de dónde viene. Entonces, para llegar a ese consumidor chino hay que hacer un trabajo muy intenso de educación, como decimos, educación en el sentido de dar a conocer justamente el origen, la calidad y también la manipulación, porque la comida china, la cocina china es muy distinta a la cocina argentina, desde los utensilios hasta también la forma de cocinar. Entonces hay que hacer un proceso de adaptación de la carne argentina y del consumo de carne argentina completamente adaptado al consumidor chino y al mercado chino. Final para esta edición de Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos. Recuerden que a partir de las 12 nos reencontramos en otra edición informativa junto a mí, que también tienen una cita hoy a partir de las 22:30. Pero a las 4 llega Antonella Piersanti con la edición de la tarde y la edición vespertina a las 19. Toda la información a través de Chacra Televisión. Gracias.